¡Aprieta! ¡Sigue! 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 Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo entreno, una nueva semana. Por actualizaros un poco lo que ya os voy contando por Instagram, estamos hoy dado 101,8, perdón, con 5, el peso más bajo de toda la prep. Estoy ya bastante apretado, ya lo iréis notando, yo creo. Estoy en una situación, bueno, pues buena, en la que estoy motivado, aunque sinceramente para las 5 de la tarde yo ya me doy asco, no quiero ni vivir. Suena un poco fuerte, pero literalmente ya no me pesan las piernas. Pero oye, estamos aquí por algo, ¿no? Por terminar el trabajo y vamos a seguir avanzando. 101 kilos, ya empezamos a estar un poco secos. Os comenté el tema del Classic, todavía no sé si va a ser Classic, si va a ser Heavyweight. Lo digo porque puedo dar hasta 89 kilos y yo no lo sé. Yo, mi mente es culturista, ya lo sabéis, y habrá que hacer lo que haya que hacer, pero tampoco quiero sacrificar un ápice de músculo, así que lo iremos viendo. Os dejo ahí con la duda porque ni yo sé la categoría que saldremos. Pero bueno, lo importante es que salgamos bien, estemos donde estemos, con el punto en los kilos que sean. Así que vamos a por un entreno de pierna, chicos. No os he enseñado cómo es este entreno en el canal, al detalle. Vais a ver que es con bajo volumen, altísima intensidad. No es demasiado largo, pero sí que son series muy, muy duras. Estoy consiguiendo progresar prácticamente en todo, cada semana, ¿vale? Para que luego digan que el déficit no son los padres. En algunas cosas ya va costando más. Hoy es la tercera semana o cuarta de este bloque, en la que estoy haciendo la progresión en todo generalmente, pero sobre todo en la multipower. Vamos a intentar sacar más de 7 reps o mejorar las de la semana pasada, sobre todo en técnica. Ya los procesos son un poquito más leves, pero sigue yendo para arriba, y tenéis que pensar que el mantenimiento del rendimiento siempre es mantenimiento de la masa. Y en la vida había llegado a estar tan cerca de un porcentaje graso seco y cerca de una competición con un rendimiento así sin que no caiga. De hecho, en la última competición fueron recortes tan bestias, fue cardio tan bestia, que ibas sintiendo como cada semana mi fuerza bajaba, tío. Y eso es lo que tenéis que evitar a toda costa. Y hoy os quiero enseñar eso, que es que hasta el último puto momento en el que compitáis o barra terminéis vuestra definición o sesión de fotos, tenéis que mantener al máximo vuestra intensidad. Tenéis que jugar muy inteligentemente con las variables de entrenamiento, con el volumen, con las técnicas, saber cuándo hacerlas, cuándo no, que realmente ahora no vais a ver ninguna técnica. Y en definitiva, hacer un entrenamiento inteligente para que no os reste y os siga sumando. Así que vamos al lío. Hey!
¡Buah! Surrealista. Surrealista. 5 kilos más y 2 reps más que la semana pasada. Surrealista. ¡Buah! Brutal. Aquí ya me han comido las repes y en la siguiente ya toca hacer bacoset para no bajar de las 10. He hecho 9 más 1. Cuando os asistáis, si sois de los que apuntáis las cosas como yo, apuntad 8 más 1. Y así sabéis que hicisteis 9 repes, 8 repes, pero con la última ayudándoos. Cada uno que tome las notas como quiera, ¿no? Pero a mí me gusta así. Vale, ahora ya le vamos a bajar a 35 minutos. Listo. Chavales, en realidad el objetivo de hoy es estandarizar más la técnica. Saqué la semana pasada 4 platos por 7, pero acelerando un poco la cadencia por esa obsesión por progresar, que no está mal, pero ahora el progreso tiene que venir en otra forma, que sean series de un poquito más de calidad. Vamos a mejorar las 7 repes y si salen más, salen más. ¡Va! ¡Va! ¡Fuerte! Vamos, espérate la puta barra, ¿eh? ¡Va! Sólido, vamos. ¡Va! Muy fácil. Ahí revés. ¡Vamos! Eso es. Bien. Arriba. Vamos. Venga. Sigue. Eso es. Sigue. 2 más. Va. Arriba. Sí, eso es. Sigue. Una más fácil. Va. No dejes de hacer fuerza. Arriba, ¿eh? Aprieta. Sigue. 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 Eso es. Eso es. Eso es.
Eso es. ¿Seis? No han sido siete. Pero, tío. Técnicamente. ¿Sabes la gozada que ha sido sacar esa última? Y técnicamente han ido mejor, ¿eh? Por eso lo digo, como he visto que la barra no se paraba y. Ya para arriba. Yo creo que ya. Se nota, ¿eh? Estoy llegando a un techo. O sea. Tú puedes llegar a cierto techo a nivel neuromuscular, de adaptaciones y de rendimiento por la masa muscular que tienes. Es decir, puedes progresar en déficit hasta cierto punto, pero va a haber un momento en el que, por mucho que haya adaptaciones de fuerza, si no hay nueva masa muscular construida por un volumen, vas a llegar a un techo. Entonces, hay un momento en el que la victoria es que el rendimiento no te decaiga. Exacto, exacto. Entonces, ese techo, realmente la cosa es mantenerse en ese techo. Es decir, si consigo, hasta el último momento en el que salga tarima, estar tirando cuatro platos, ¿cómo se van a ver las piernas, tío? Yeah. O tres platos, 160 en remo con barra. Se van a ver igual que las tenías en volumen, pero sin la grasa. Porque la marca sigue ahí. Cuando perdáis la objetividad, chicos, cuando no sepáis si estáis creciendo o no, porque me ha pasado, en volumen, he llegado a pensar que estaba yendo para atrás, de lo gordo que me veía. Pero una cosa que hablaba además contigo. Los kilos son los kilos. Los kilos son los kilos. Si tú estás preseando con 60 kilos con mancuernas a 10 repes, eso no lo hace la Virgen María. Puede ser que te ayude. Pero no lo tira la Virgen María. Lo único que te ayuda es el superávit, la grasa, la propia grasa de la articulación, un poco de soporte. Entonces, mantener el rendimiento siempre, tío. Intentar mejorarlo siempre, porque siempre lo digo. Si no lo mejoráis, por lo menos en el camino habrás mantenido. Sí. Pero si de primeras ya te predispones a... Voy a ver si consigo mantener, vas para abajo. Vamos a ponerle 4,5. ¿Vale? ¿Cuánto quieres ver? 4,5 platos. Arriba, eso es. Vamos. Venga. Ahora empieza a contar. Va, dale. Aprieta, eso es. Venga, lucha. Tienes una más seguro. Lúchala, como antes. Vamos. Aprieta. Sí, otra. Sube. Vamos. Vamos. Hacia el recorrido es como una especie de tortura que se acerca Satanás y te dice atrás, hijo puta. 8 de puta madre. Hacia lo que conseguimos con la goma es cambiar el perfil de resistencia, es decir, la cantidad de, digamos, de fuerza que ejerce la gravedad, la resistencia con nosotros según el momento del recorrido. Y en este caso la prensa pendular
Es una prensa que si no le pongo gomas no me acaba de gustar, porque solo hay una gran tensión en el tramo final del recorrido, cuando me gusta que lo haya desde el principio. Y que se tensen al final hace que la presión al final de, la tensión al final del recorrido sea tan grande que en el acortamiento, ¿vale?, que es el tramo final, sea realmente jodido terminar. Y al final en la pierna, casi todos los ejercicios, sobre todo los de patrón y de sentadilla, enfatizan el estiramiento. Y para conseguir el mayor reclutamiento de fibras, el mayor estímulo posible de una sesión, tienes que jugar con los distintos perfiles de resistencia para conseguir el máximo estímulo posible. En otras palabras, jugar con mancuernas, jugar con gomas, jugar con ejercicios que sea más duro el tramo inicial o el tramo final para conseguir lo máximo de cada músculo. Extensiones. Nada extraordinario aquí. Tres series lineales entre 10 a 14 repeticiones más o menos. Y acabamos con extensiones y os voy a enseñar un último ejercicio que a algunos os va a gustar, ¿vale? Así que vamos al fallo igualmente, RIR cero fallo y listo. La verdad que es un entrenamiento que no se hace, es exigente mentalmente por el hecho de, ya sabéis cómo lo llevo, intentar progresar cada semana y tal, pero en un momento pasas el mal rato, por así decirlo, el rato de imponencia, creo que se dice así, de que te impones las series, dos series pesadas y ya terminas. No es como cuando estaba el bloque de volumen, de alto volumen, que al final mentalmente acabas frito. ¿Qué coño está haciendo el puto Wilfred? Cuádriceps, cuatro cabezas. Extiende la rodilla, pero también flexiona la cadera. Por lo tanto, el cuádriceps extiende la rodilla y flexiona la cadera. Según qué cabeza, haremos una zona u otra. Por lo tanto, aquí tenemos unos músculos que se llaman sartorio y pectinio, que van a llenar la pierna muchísimo. Realmente es hilar muy fino, porque estos se van a activar con cualquier prensa, con cualquier sentadilla. Pero si queremos conseguir detalle, unas flexiones de cadera en esta máquina es algo putamente bestial y vais a notar una confusión que no habéis notado nunca. Y dirás, Willy, ¿por qué haces algo que va a darte detalle cuando estás en déficit calórico y no vas a mejorar? ¿Qué que os diga? Yo sí que soy un fiel creyente a que puedes mejorar siempre, aunque sea mínimamente.
y más aún cuando le vas a dar un estímulo que nunca antes le has dado. Y creedme, llevo haciéndolo un mes y ir observando mis checks, pero la pierna se ve muy llena. Evidentemente no es fruto exclusivamente de esto, pero todas estas cosas suman aún en déficit calórico. Y como os digo, esto te llena la pierna, te llena la puta bata, una pasada, entre la congestión aquí bestial. Dos series, alta repes y está. Gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy hipoglucémico, me voy a poner a comer, que estoy muerto, contento con la sesión que hemos sacado, con el look que vamos teniendo. Así que nada, seguimos trabajando para no sé cuándo, no sé si al final me calentaré y diré sigo creciendo para la segunda temporada, salimos ya, yo creo que será prontito, por lo menos para ver un poco, pues bueno, en qué nivel estamos. Lo que no sé es en qué categoría voy a salir. No sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, lo primero va a ser coger el punto y luego ya ver. Pero como os dije, o sea, no quiero sacrificar nada, chicos. Así que vamos a ir avanzando. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por ese comentario. Déjalo que te ha parecido el vídeo. Y nada, espero verte pronto en próximos vídeos. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos.